El título, ¿no? Flamengo ya está en Guayaquil y el Mengao recupera, por si fuese poco, por si no fuese poco, a Felipe Luis y Jordan de Arrascaeta. Salve, salve, nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou trazer aqui para vocês, diretamente do Equador, a imprensa equatoriana falando de Flamengo. E com muito respeito ao Flamengo, a sua torcida gigantesca do Flamengo. Eles falaram sobre isso, achei bem legal. Vou trazer aqui para vocês, porque eles falam muito, né, de Barcelona e Flamengo. Cara, semifinal, e eles acham que pode acontecer um milagre, né, do Barcelona passar, mas eles pregaram muito respeito com o Flamengo e sua torcida, né? Então vamos dar os créditos para o canal aqui do YouTube Digital News Equador, ok? Link na descrição do canal Digital News Equador. Os direitos autorais são deles, ok? Galera, deixa o like aí para ajudar, para fortalecer. Compartilha esse vídeo aqui para chegar em mais rubro-negros, tá bom? Compartilha no Zap, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tamo junto, galera. Muito bem! É, e por último, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, olha aí, inscreva-se no canal. Rumo a 550 mil inscritos. É nóis, galera. Vitória do Mengão, é claro, né? É nóis. Simbora. La ley de la vida. Bueno, arribó Flamengo. El Mengao ya se encuentra en suelo guayaquileño, así que prepárate, que te vamos a hacer una bienvenida. Muy bueno. Estoy hablando tonterías. Amigos todos, buenas noches, saludos cordiales. Aquí estamos para iniciar el programa con algunas cosas que tienen que ver con la fecha 8 y con el tema de la Copa Libertadores América, a propósito de que ya arribó el equipo carioca. Mi querido Clever, buenas noches, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Ya le arranqué una sonrisa y eso es importante. Buenas noches. Es que mientras usted decía que uno se preocupa por los gastos, yo pensaba, ¿no? Uno se preocupa porque de pronto lo pueden confundir con un año viejo, le tiran un poco de gasolina, hasta lo queman. Pero bueno, que sea un buen inicio de semana para todos. Un abrazo para Don Duval, para Mariano Rech, el número 10. Para Leo Córdoba en los controles, acá como siempre la familia de todo Central Sports y de la productora de Digital News. Es una semana especial para el fútbol ecuatoriano, más allá de que se cerró una fecha más de campeonato con algunas sorpresas. Barcelona no jugó porque difirió su partido precisamente para estar recuperadito y preparado para recibir en esta semana cumbre a un invitado especial. No es cualquiera el que llega, es el equipo del Flamengo. Así que prepárate, prepárate. Y la cara de preocupación es por el título, ¿no? Flamengo ya está en Guayaquil y el Mengao recupera, por si fuese poco, por si no fuese poco, a Felipe Luis y Jordan de Arrascaeta. Un lateral y un volante, un volante ofensivo, claro. Un enganche, un armador. Guardiola, Guardiola. Que vengan todos, si quieren que venga Zico también, que los traigan a todos para que no se estén quejando después. Sería fantástico que llegue Zico, Romario, Bebeto, todos juntos. Que vengan todos. Así de esa manera no tendrán excusa respuesto, digo, después de lo que les pueda ocurrir. Bueno, amanecerá y veremos, como dice el ciego, mi querido Mariano Martín. Muy buenas noches, gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Duvalito, ídolo, Clever. Se viene un partidazo, se viene un partidazo. Lo veo sereno, lo veo como contento, caos, contento, como, tranquilo. Como que no quiere meterse. Aprovechamos a descansar bastante. Eso está bueno. Vamos a querer que el equipo ecuatoriano logre el triunfo, ¿sí? Me parece, ¿no? Es lo que corresponde, dos grandes de verdad. Un Flamengo gigantesco, monstruoso, que llega a esta hermosa ciudad de Guayaquil, que siempre lo digo, enfrentando a otro gigante de América como es el Barcelona, con una historia importante. Oiga, de Libertadores. Tienen chapa de Libertadores. Mariano. Por más que no la haya ganado, no me corten inspiración. Por más que no la haya ganado, pero tienen chapa de Libertadores. Y eso es muy importante. Eso no lo logra cualquiera. Emelec también tiene chapa. Y vuelvo a repetir, no la han ganado, pero la chapa sí la tienen. Me parece. No he terminado de saludar. Me parece. Lo escucho. Oiga, no es que dos grandes. Yo creo que sí.
De verdad, América, por Dios. De verdad, yo por lo amarillo nada que ver, ni por lo azul ni nada que ver. Ya ustedes saben cuáles son mis colores. Pobre, la capirita. Sí, humilde. Entonces, la verdad que ecuatoriano sí, el amarillo sí, el rojo, pero total. Pero hay una cosa que me parece cierta, no me vaya a fruncir el ceño el vecino. Dos grandes, yo creo que son dos grandes, sí, que tal vez tienen una particularidad. ¿Y cuál podría ser esa particularidad? Digo yo. Flamengo podría ser el equipo con mayor hinchada en el mundo. Podría ser, tomando en cuenta la cantidad poblacional. Esto no es nuevo, ni lo estoy descubriendo ahora, ya lo hemos dicho antes. Pero ya que usted habló de dos grandes, me da pie para yo desarrollar eso. Flamengo podría ser el equipo más popular del mundo, del planeta, tomando en cuenta la cantidad poblacional de Brasil. No únicamente de Río de Janeiro, sino del Brasil, de todo el territorio brasileño, que son más de 200 millones. Eso ya es decir bastante. Barcelona, y no se pongan para nada con urticaria, en el Ecuador es el equipo más popular. Y la verdad es que no solamente en Guayaquil, sino en el resto del país tiene una gran cantidad de hinchada. Entonces, ¿podría presumir Flamengo de ser el equipo más popular del planeta, con la enorme cantidad de hinchas que tiene? Y Barcelona podría decir, como un fenómeno, como una cuestión realmente que llama la atención, que es el equipo que tiene más hinchada en toda una república, en todo un país, en todas las ciudades donde vaya. Cuenta con aficionados, que es un fenómeno que yo no sé, no podría afirmarlo para nada, si se da con otros equipos en otros países. Hablando solamente de lo nuestro, Clever de Sudamérica, ¿podría Boca presumir de lo mismo, me pregunto yo? ¿Podría River presumir de lo mismo? ¿Podría Colo-Colo presumir de lo mismo? ¿Podría Peñarol presumir de lo mismo? ¿El mismo Flamengo podría presumir de lo mismo? No lo sé, pero me parece que esta es una particularidad que podría tener a Barcelona como uno de los pocos equipos también en el globo terráqueo que cuenta con esa distinción. Si es que no estoy hablando tonterías, si es que no estoy equivocado. Es un fenómeno. Barcelona es un fenómeno para los que nos siguen del exterior. No creo que haya muchos países en Sudamérica que tengan tanta cantidad de hinchada como la tiene Barcelona de Ecuador. Esa es la realidad. Usted nombró a otros gigantes a nivel mundial como son Boca, River. Ni hablemos de lo que es Real de Madrid, Barcelona, de España. Pero lo lindo es que están allá, en el tope, ¿no? A nivel mundial. Son gigantes. No me quiero olvidar de saludar a todos los que están conectados. Claro. Fuerte abrazo a muchos amigos que me escribieron hoy en día desde Argentina, ¿sí? A muchos. Gracias por todo ese afecto, ese cariño. Y él es el que nos envía ese mensaje, que está allí, aplaude a toda la hinchada, que tiene fe en el paso a la final. Pero la fe debe estar acompañada de otros factores. El Flamengo es mejor. Mejor bueno, equipo. Sí, eso, mira que eso no se ha negado, pero ¿cuántas veces hemos visto que hay equipos que, siendo mejor que otros, a la hora de jugar no han podido demostrarlo así ganando es el partido? Ha ocurrido. Sí, es cierto. Y además, Clever, tú lo sabes bien, Mariano, todos, el partido de la semana pasada, por un momento Barcelona se le empinó a Flamengo jugando allá en Maracaná. Por momentos se le empinó, o sea... Y eso es lo que hace creer en que es posible una remontada, que Barcelona repita un partido parecido a los 20 o 25 minutos que se jugaron en Río, donde fue Barcelona el que mandó en la cancha. Claro. Eso es contundente. Barcelona mandó en el terreno de juego, jugó mejor, lo superó, lo neutralizó, no lo dejó elaborar como están acostumbrados ellos, lo puso muy incómodos, claro, muy incómodos. Estaba atolondrado. Que marcó la diferencia por lo que es algo que es una marca registrada en Brasil, que es la parte individual, ¿no? Ellos tienen una y cuídese. Y eso es de lo que tiene que cuidarse Barcelona en la vuelta, radica del contragolpe, porque son fulminantes, sí, a la hora de contragolpear. Ahí radica, en ese partido y casi siempre, ahí radicó la diferencia, la precisión en el momento oportuno para definir, para aprovechar las ocasiones que se le presentaron. Fueron letales. Y ese es un poco el temor que hay, aun cuando tal vez no está bueno hablar de temores en lo previo, pero hay que reconocerlo, ¿no? Igual la ilusión por eso no se va a perder.
La eficacia de los brasileños, especialmente para aprovechar el ningún apuro para definir. Ellos se toman el tiempo, pueden definir de primera, de segunda. Romario definía de tercera, una cosa que angustiaba. Entraba al área, gambeteaba, amagaba, y el de que estaba afuera decía, ya, tira, nada. El tipo amagaba, sacaba uno, no quedaba bien perfilado, alguien estaba obstruyendo, y sacaba otro. Y el de afuera, con un nudo en la garganta, pues ya, ya, ya. Pero esa frialdad para definir, ¿no? Que me parece que los brasileños son en eso los más letales. Se toman un tiempo, no se desesperan en el pre-pase gol, en el último pase a la definición. La serenidad, y eso vale millones. Eso pues es lo que sí. Te hace cruzar el charco, pues ¿no? Pues sí, esa sangre fría. Sí, sí. ¿Sí o no? Por ahí, sí, por ahí lo vi aparecer a su amigo Tito Falconi. Con un mensajito, creo que, bueno, vamos a tener que buscar, creo que se apagó su dispositivo, ¿no? Todavía no. Ah, no, como dijo que estaba medio... Pero aguanta todavía. Sí, ya mismo. Por ahí estaba Tito. Dice... Muy bueno. Galera, é o seguinte, vocês prestaram bem atenção nas palavras deles, dos equatorianos. Então é o seguinte, eles tratam o Flamengo como um time gigantesco, né? Com uma torcida com a maior do mundo, né? Flamengo, cara, tem uma popularidade, uma população maior do que muitos países, né? Então, o Flamengo é muito respeitado no Equador, como vocês puderam ver agora pela imprensa equatoriana, né? Canal Digital News Equador, link na descrição como créditos. Galera, sempre vou procurar trazer aqui conteúdos neste naipe para vocês, tá bom? Se vocês gostam, deixa like, se inscreva no canal, ativem o sininho, porque... A minha função aqui no YouTube é levar aos meus inscritos tudo que falam do Flamengo. Dentro do Brasil, principalmente, e fora do Brasil. Toda vez que a gente for jogar contra times estrangeiros, eu vou buscar informações do nosso adversário, o que eles estão falando de nós. Então, é muito bacana, né, cara? Então, é um conteúdo bacana, vale a pena você ser inscrito aqui do canal, porque... Quando você for assistir o jogo, você já assistiu os meus vídeos aqui e você já vai saber o que a imprensa local do outro país falaram do Flamengo, pensam do Flamengo. É bem legal para você conhecer um pouquinho da cultura deles também. E com isso eu estou aprendendo também, cara. Eu coloco a legenda aqui do Google, só que assim, tem palavras que a legenda fica diferente do que eles falam, né? É, isso daí é um erro do próprio tradutor do Google, ou seja... Eu já estou começando a entender o que eles falam em espanhol mesmo. Nesta quarta-feira tem um pré-jogo aqui no canal com torcedores do Barcelona. E, cara, eu acho que eu nem vou precisar de intérprete. Apesar que eu já tenho uma. Ela vai participar aqui. Mas vai ser bem legal essa live aí. Amanhã, então, às 7 da noite, nessa quarta-feira, pré-jogo com os equatorianos torcedores do Barcelona. Vai ser top, show de bola. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal de novo. Tamo junto, galera. Saudações. Valeu. Fui.